7 de la mañana con 46 minutos y es momento de realizar entrevistas relacionadas a lo que está pasando en este momento en la ciudad del Alto, porque continúa el conflicto entre padres de familia y la alcaldesa Eva Copa, a quien hasta ahora no da una respuesta con relación a lo que está pasando en las unidades educativas. Se han realizado ya piquetes de huelga de hambre. Hay mamás que no festejaron su día por efectivamente estar en estos piquetes exigiendo que sean atendidas sus demandas. Se ha convocado a un diálogo, sin embargo, padres de familia están esperando que la que responda como tal sea Eva Copa. Son varias las organizaciones, son varios los grupos que se están sumando a este pedido de los padres de familia, entre ellos son los gremialistas. Para hablar de este tema, permítame saludar inmediatamente a nuestro invitado, porque está con nosotros Wilfredo Mamani, dirigente de gremiales de la ciudad del Alto. Señor Wilfredo, ¿cómo está? Muy buenos días. Edison Restrepo lo saluda desde estudio. Señor Wilfredo, ¿me escucha? Bueno, estamos teniendo un poquitito de fallas en la conexión, pero ya vamos a tomar contacto con él. Señor Wilfredo, ¿me escucha ahora sí? Edison Restrepo lo saluda. Gracias, Edison. Estamos preocupados los padres de familia en el Alto, porque los padres de familia realmente son nuestros dirigentes. Nosotros tenemos a nuestros hijos en las unidades educativas, el caso mío en el Colegio España, acá en el Distrito Municipal número 8, en la zona Sencata 79. Lamentablemente, el municipio actual no está atendiendo con premura la educación. Su compromiso fue atender con prioridad la educación nuestras juntas escolares a través de Corempaf y su presidente, el compañero Evaristo Cruz. Están muy preocupados porque también hemos tenido que lamentar que el día 27 de mayo nuestras dirigentes han estado en huelga de hambre, mientras tanto está y los funcionarios de atender este problema, porque los reclamos son justos. Se pide que los POAs de las gestiones 2019-2021 de la anterior gestión, no se quiere que se aplate de aquí, sino que se investigue, que se hagan las autoridades, ¿dónde fue ese dinero? Ahora también están pidiendo que se garantice el POA 2022, porque un año se ha esperado a la actual gestión para que ordene seguramente la casa, pero lamentablemente nos salen con mentiras. El 31 de enero de este año decían que se había invertido 3 millones de bolivianos para insumos de bioseguridad. Se habló de lavamanos portátiles y nosotros con el tiempo nos enteramos que el 1.183.500 bolivianos y que supuestamente habrían invertido para la compra de los lavamanos, resulta que nunca se ha comprado y había sido una donación de la empresa Calaminas Plásticas Cóndor. Ahora, cuando se movilizan los papás para reclamar, un 11 de mayo se han movilizado para pedir atención a la alcaldesa, pero lamentablemente no escuchan, se escaparon del Hachaut al mejor estilo de Gonzalo Sánchez de Lozada, y estos aspectos de negatividad del municipio de no atender ya causan molestia. Por eso nosotros ahora, cuando ya habían dos piquetes de huelga de hambre, ahora ayer se instaló un tercero, el primero se instaló en la unidad educativa Umiste, Modesto Umiste en Ciudad Satélite, la segunda en el Colegio Cepita en la Costanera, y ayer se instaló el tercer piquete de huelga en la unidad educativa José Manuel Pando. Entonces, esto es preocupación de los padres de familia. Por eso es que nosotros los gremialistas, los comerciantes minoristas, incluso los hermanos Usacalzados, incluso Edison, hasta hermanos luchadores de la Asociación Boliviana de Cachascán y otros sectores, se están sumando a este reclamo, si en el POA y la distribución económica para cada unidad educativa sea directo. Y no, ¿sí? Así, quienes no están en estas movilizaciones están presentes en estas reuniones de diálogo. Señor, y eso es lo que está confrontando, porque el municipio no tiene la voluntad. Señor Wilfredo, son varias los cuestionantes, son varias las críticas que se le está haciendo a la alcaldesa, claro, con relación al presupuesto, qué se está haciendo con el dinero de la municipalidad como tal. Hay algo que se ha cuestionado y que ha sacado un medio de comunicación como es Página 7, donde ha dado a conocer las cifras que ha gastado, por ejemplo, en la verbena de la ciudad del Alto, que se llevó a cabo el 5,
donde estamos hablando de que gastó más de 400, casi 400 mil bolivianos entre contratación de grupos y luces. Que claro, la gente y la población alteña, por ejemplo, dice, es necesario gastar tanto dinero en este tipo de festividad, cuando sí, se puede hacer eventos, pero hay que economizar e invertir en cosas realmente importantes y no priorizar lo que es la fiesta. Tú lo has dicho, Edison, nosotros estamos preocupados. 385 mil bolivianos para festejar, para una borrachera, cuando ella misma está consciente de que debe haber austeridad. Ella ha criticado a las anteriores gestiones. Por tanto, esta es una más de las preocupaciones. Se está gastando el dinero en otras cosas que no sea lo primordial, en este caso particular, la educación, Edison. Esa es la molestia. Mientras ella está en Alemania feliz, contenta, acá las madres y padres de familia están reclamando atención del municipio. Por tanto, ayer los compañeros de Corelpaf, la cabeza de don Evaristo Cruz, presidente de esta institución, de los padres de familia, han enviado una carta pidiéndole a la alcaldesa que en 48 horas retorne a El Alto. Y si no, se va a fortalecer esta movilización, porque ya ayer la FEJUV El Alto, a la cabeza de don Nicasio Ríos, la FEDEPAP del señor Juan Carlos Laura y otros sectores se están sumando, y estamos esperando como paz de familia que nos convoque Corelpaf para de una vez por todas movilizarnos, y se está anunciando un paro indefinido en la ciudad del Alto de La Paz. Con en relación a ese tema, sí, ya lo habían anunciado acerca del paro indefinido, son las medidas que van a asumir. Esto también, recordemos de que al hacer este paro y hacer también estas movilizaciones, pues también es un perjuicio para la circulación y para la economía como tal de una ciudad, si es que no se atienden estas demandas. Claro que sí. Lamentablemente tenemos que llegar a estos extremos por la desatención de las autoridades. Lo único que ellos hacen, Edison, y eso preocupa, y también causa una molestia, ¿no? Nos están acusando a nosotros de que nuestras movilizaciones y nuestro apoyo a los padres de familia de Corelpaf es político. Ya se nos está diciendo que nosotros somos la ala radical del MAS. Con mucho respeto, nosotros no estamos en esas condiciones. Lo único que queremos es que haya un diálogo sincero. Si el POA se va a aprobar en el reformulado, que se garantice que esos dineros van a ir a las unidades educativas y no, como tú decías, 385 mil bolivianos para darse un festín, para bailar, ¿no? Y todavía se muestra una borrachera total. Entonces, estamos en contra de aquello, pero lo que pedimos muy respetuosamente, esta autoridad ha sido elegida por el pueblo, ha cometido muchas cosas, y nosotros no estamos en el tema de que denuncie el tema del revocatorio. No, eso ya no viene a nuestra cabeza, sino que ella asuma su compromiso y cumpla en esta gestión tal cual ha comprometido en su campaña a la población de la ciudad de La Paz. Señor Wilfredo, y en relación entonces a todo lo que está pasando y ante la ausencia de la alcaldesa de Bacopa, claro, le han enviado una carta para que regrese en 48 horas. ¿Qué dice el alcalde interino, en este caso el señor Francisco Quispe, con relación a lo que está pasando? Porque él también en estos momentos debería estar peleando para encontrar una solución, acercarse y efectivamente también respaldar en este caso a lo que es de pronto la alcaldesa, pero no creo que tampoco ha dado respuesta. Bueno, lamentablemente, con mucho respeto, la dueña del municipio es la señora Evaco. El alcalde interino poco nada va a hacer. Ahora, si él tuviese la voluntad, por lo menos debía aproximarse como un vecino del distrito municipal número 3, aproximarse a los piquetes de huelga de hambre. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? Por lo menos ese trabajo que haga para que los papás tengan confianza y digan, bueno, a ver, asumiremos tal vez alguna determinación, pero lamentablemente no. El subalcalde se sienta rodeado por los funcionarios de educación, etcétera, pero absolutamente nada. Esa es la pregunta. Recuerdo, Edison, con mucho respeto, y si me permite, en la gestión del señor Evo Morales, cuando fue presidente,
él tuvo que quedarse en el país, no viajó porque tenía que solucionar un problema en el país. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué no se quedó la alcaldesa en el Alto? No, no sé si, ojalá, yo les digo con mucho respeto, llegue con lo que viene a ser para el medio ambiente, para el tema de la basura, decían que va a traer presupuesto. Para mí es un viaje más de turismo que lamentablemente esta es preocupación por la desatención de estas autoridades en gestión. Bueno, señor Wilfredo, ya para ir finalizando, efectivamente se ha dado un plazo de que prácticamente retorne en 48 horas la alcaldesa Eva Copa. Dado caso contrario, ¿cuáles son las medidas que se van a asumir? ¿Desde cuándo ustedes se incorporarían de pronto a este piquete, a esta huelga, a estas movilizaciones que tienen previstas realizar? En nuestro sector, nuestras compañeras del comercio minorista ya se han sumado. Estamos preparando que se incorporen al tercer piquete que está en la unidad educativa José Manuel Pando. Y si no dan resultado del diálogo, no convocan, entonces se vendrá la medida extrema que he anunciado. Por tanto, lo único que yo quiero es que nuestra alcaldesa, nosotros no estamos con el interés ajeno a su gestión, sino que atienda, que trabaje por el Alto. Nada más estamos pidiendo ello. Como Federación de Gremiales, nosotros nos vamos a sumar a todas las medidas que convoque Corempaf a la cabeza de don Evaristo Cruz, que es el presidente de esta institución de los padres de familia. Señor Wilfredo, queremos agradecerle por estos minutitos y realmente esperamos de que se pueda encontrar una solución muy rápida y respuestas a todas las demandas y exigencias. Y claro, efectivamente, la unidad educativa que necesitan esta infraestructura y esta atención. Muchísimas gracias, señor Wilfredo. A ti, Edison, y a todo el canal, a Via Yala, porque ustedes son los únicos que nos dan la cobertura para que hagamos visible los problemas que se están dando en la ciudad del Alto de La Paz. Así es, muchísimas gracias. Ahí estaba con nosotros el señor Wilfredo Mamani, dirigente justamente del sector gremial, quienes se van a sumar a este pedido de atención a las unidades educativas en la ciudad del Alto. Están esperando de que la alcaldesa Eva Copa retorne y recordemos de que ella estaría en estos momentos en Alemania por una invitación que le han hecho para asumir un taller en el tema de la basura, el reciclaje y otros más. Obviamente nosotros estaremos al pendiente. 7:59 PM, vamos a hacer una breve pausa. Al retornar, continuamos con más información, no solamente en lo que está pasando en el país de la manera coyuntural, sino también en el ámbito deportivo. Ya regresamos.